historia larga. Yo creo que ha sido un equipo respetuoso y de reconocimiento, porque realmente eso es lo que hay que hacer. Cuando en el seno de una organización hay un activista que viole su estatuto en contra de otra organización o sancional, favorece lo que dice el adversario, yo creo que la actitud del partido del 30 de noviembre es la correcta. Venir, aclarar la situación y esclarecer y dejar claro la posición del partido con respecto al determinado hecho que sucedió. Yo creo que vale eso y es bueno, y para todos nosotros, yo creo que es un ejemplo a seguir, ¿no? Porque así es como se resuelve el problema. Así es como se resuelve los problemas, ir al lugar de los hechos y dejar clara la posición y la responsabilidad de la organización a la cual pertenece determinado activista que cometa determinado hecho que vaya en contra de la organización y la disciplina de una organización.